Bienvenidos al día 33 de nuestra preparación para nuestra consagración a la Santísima Virgen María. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sos y porque os amo sobre todas las cosas, a mí, Señor, me pesa en el alma de haberte ofendido. Yo propongo firmemente enmendarme y confesarme y cumplir la penitencia. Así confío en vuestra bondad infinita, en que me perdonaréis y me daréis gracia para nunca más pecar. Amén. Reflexión. El cuerpo de Cristo y las Sagradas Escrituras son muy necesarias al alma fiel. Oh dulcísimo Señor Jesús, cuánta es la dulzura del alma devota que se regala contigo en tu banquete, donde no se le presenta otro manjar que a tu único amado, apetecible sobre todos los deseos de su corazón. Sería ciertamente muy dulce para mí derramar en tu presencia copia de lágrimas afectuosas y regar con ellas tus pies, como la piadosa Magdalena. Mas, ¿dónde está ahora esta devoción? ¿Dónde el copioso derramamiento de lágrimas devotas? Por cierto, en tu presencia y en la de tus santos ángeles, todo mi corazón debería encenderse y llorar de gozo, porque en el Santísimo Sacramento te tengo verdaderamente presente, aunque encubierto bajo de otra especie, porque al mirarte en tu propia y divina claridad no podrían mis ojos resistirlo, ni el mundo entero subsistiría ante el resplandor de la gloria de tu majestad. Tienes, pues, consideración a mi debilidad cuando te ocultas bajo este sacramento. Es necesario practicar estas acciones en María. La Santísima Virgen es el verdadero paraíso terrenal del nuevo Adán, del cual el antiguo paraíso terrestre era solo figura. Hay pues en este paraíso terrenal riquezas, bellezas, singularidades y dulzuras inexplicables que el nuevo Adán, Jesucristo, dejó en él. En este paraíso tuvo él sus complacencias durante 9 meses, obró sus maravillas y ostentó sus riquezas con la magnificencia de Dios. En el paraíso terrestre es donde verdaderamente está el árbol de la vida, que es Jesucristo, fruto de la vida eterna, el árbol de la ciencia del bien y del mal que ha dado la salud al mundo. Hay en este lugar divino árboles plantados por la mano de Dios y rociados con su divina gracia, que han producido y todos los días dan frutos de un sabor exquisito. Solamente el Espíritu Santo puede hacer conocer la verdad escondida bajo las figuras de las cosas materiales. El Espíritu Santo, por boca de los santos padres, llama también a la Santísima Virgen a la puerta oriental por la cual el gran sacerdote, Jesucristo, entró en el mundo. Por ella entró la primera vez y por ella vendrá la segunda. Por último, es necesario hacer todas nuestras acciones para María. No que la tomemos como el último fin de nuestras acciones, que es solo Jesucristo, sino por nuestro fin próximo, nuestro misterioso medio y manera segura para ir a Él. Es necesario emprender y hacer grandes cosas para esta augusta soberana apoyados en su protección. Es necesario defender sus privilegios cuando se le disputan. Es necesario sostener su gloria cuando se le ataca. Llevar todo el mundo, si se puede, a su servicio y a esta sólida y verdadera devoción. Es necesario no pretender de ella como recompensa de estos pequeños servicios más que el honor de pertenecer a tan amable princesa y la felicidad de estar por ella unidos a Jesús, Hijo en el tiempo y en la eternidad. Del Tratado de la Verdadera Devoción, números 261 al 265. Letanía al Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dirección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, perdónanos, Señor, sednos propicio. Escúchanos, Señor, de todo mal, líbranos, Señor, de todo pecado, líbranos, Señor, de las tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor, de la presunción y la desesperación, líbranos, Señor, de la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor, de la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor, de la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor, del espíritu de fornicación, líbranos, Señor, de todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo te rogamos, Señor. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán te rogamos, Señor. Por tu advenimiento sobre los discípulos te rogamos, óyenos. El día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él, te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu Santo, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus si son de Dios, te
te rogamos, óyenos, para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos, para que nos confirmes por tu espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oración. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Stella Maris, salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Cimentanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, recibe por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se digno ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, Lord a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Letanía al Santo Nombre de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios Santo, Trino y Uno, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, Resplandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, Candor de la Luz Eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la Gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz, Sol de Justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús amable, ten piedad de nosotros. Jesús admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, amador de la castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, amador nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de paz, ten piedad de nosotros. Jesús, autor de la vida, ten piedad de nosotros. Jesús, modelo de virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, celador de las almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, refugio nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, tesoro de los cielos, ten piedad de nosotros. Jesús, buen pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, luz verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, sabiduría eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, bondad infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, luz de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Jesús.
de todo pecado, líbranos, Jesús. De tu ira, líbranos, Jesús. De los lazos del demonio, líbranos, Jesús. Del espíritu de fornicación, líbranos, Jesús. De la muerte eterna, líbranos, Jesús. Del desprecio de tus inspiraciones, líbranos, Jesús. Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Jesús. Por tu nacimiento, líbranos, Jesús. Por tu infancia, líbranos, Jesús. Por tu vida divina, líbranos, Jesús. Por tus trabajos, líbranos, Jesús. Por tu pasión y gloria, líbranos, Jesús. Por tu cruz y desamparo, líbranos, Jesús. Por tus angustias, líbranos, Jesús. Por tu muerte y sepultura, líbranos, Jesús. Por tu resurrección, líbranos, Jesús. Por tu ascensión, líbranos, Jesús. Por tus gozos, líbranos, Jesús. Por tu gloria, líbranos, Jesús. Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, Jesús, perdónanos. Cordero de Dios que quites el pecado del mundo, Jesús, escúchanos. Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de San Luis de Montfort a nuestro Señor Jesucristo. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a vos, para atestiguaros mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre para que sea ella mi abogada delante de vuestra majestad, y en mi grandísima miseria, mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena madre, infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta María delante de vos, y en todas partes. Me hace falta para calmar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido, y todos los días os ofendo. Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza, para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad. Buscad en todo vuestra mayor gloria. Ah, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera hacer que conociera todo el mundo, que si no fuera por María, estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio, María está en mí. Ac facta es mihi. Oh, qué tesoro. Oh, qué consuelo. Y de ahora en adelante, no seré todo para ella. Oh, qué ingratitud antes de la muerte. Salvador mío queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. Mil y mil veces, como San Juan Evangelista al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. Cuántas veces me he entregado a ella, pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora. Mi Jesús querido, como vos queréis que la haga. Y si en mi alma o mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arrancadla, os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concededme todas las gracias, plantad, regad y cultivar en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de vida. Oh Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de la edad perfecta. Amén. Oh Jesús, que vives en María,
Ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros. Que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas, y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios, para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces, y en pos de ti podremos caminar. Reina, Cristo en nosotros por tu madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén.